Bueno, 2018 lo estamos cerrando con este mercado, con un anuncio importante desde la oficina de España, que fue la adquisición de los derechos para hacer el biopic de Joaquín Sabina, ¿okay? De la mano con Sony Music España, con la cual tuvimos un acuerdo también en cuanto a todo su catálogo de artistas en la parte de España, también coproduciendo con Endemol Shine. Este fue nuestro último anuncio que hicimos antier aquí en MIPCOM y estamos muy, muy entusiasmados con esta nueva alianza con Endemol y con Sony Music, en particular en este proyecto. Asimismo, ratificó su interés Sony Music España para entrar dentro del proyecto de Isabel Pantoja y eso ya nos da un cierre 360 para también tener toda la parte de música detrás de lo que va a ser la biopic de Isabel, ¿no? Entonces, en ese sentido, son esos dos acuerdos que cerramos en este mercado y con eso yo creo que vamos a estar cerrando el año 2018. Y en cuanto a 2019, pues comenzamos con la producción de Maradona, comenzamos con el desarrollo y a mediados, no, como en marzo, abril, vamos a empezar el rodaje de Cazador de Milagros, de la mano con Disney, con MediaPro y con Somos. Y eso es lo que tenemos ahorita anunciado y próximamente vamos a anunciar dos producciones más, pero ya un poco más para mediado del año. Básicamente este año tuvimos, que fueron 26 horas, que fueron dos series de 13. Y el año que entra vamos a tener las 10 horas de la primera temporada de Maradona. Vamos a tener 13 horas para Cazador de Milagros. Y estamos metidos en el pipeline, yo creo que unas 10 o 15 horas más de las series que vamos a anunciar, yo creo que para NATPE. Pues yo creo que, digo, obviamente hay una gran demanda por productos, por proyectos. Hay un apetito. El mercado se está alineando, ¿okay? Y pues yo creo que es una competencia muy sana. Yo hoy en día llevo una gran relación con toda mi competencia y más allá de verla como mi competencia, pues los veo como mis aliados, porque en la mayoría de las producciones que hemos hecho, pues coproducimos con Endemol este nuevo proyecto, vamos a estar coproduciendo con MediaPro, con Disney. Vamos a estar coproduciendo con Dana Media, lo de Maradona, con Latin We, lo de Selena lo venimos de coproducir. Nada, constantemente estamos con nuestra competencia, que reitero, son como mis aliados, le dan una visión distinta a lo que venimos haciendo, nos ayudan. Yo creo que es una gran ventaja la que hay, más allá de verlo como una amenaza.